Ok, amigos, pues ya nos acabamos de levantar. ¿De ahí, mi? Ya, cansados. Ya fuimos por el desayuno de aquí del hotel, ¿verdad? ¿No? Ya. No fue tan cacho. ¿No? Unos como muy feos, o no tienen muchas cosas. Sí, ¿verdad? Pero tuvieron unas cosas calientes y cosas frías para llevar. Café, jugos, avenas, panes, huevos, chorizo. Pues todo eso es lo que siempre va con el hotel. Pero en verdad, fue chido. Fue chido la noche allí. Fue muy cómodo todo. El Asher ya está también como cansado porque no pudo dormir, ¿verdad? No durmió muy bien. Va a tomar una siestita. Sí, pues ahorita tomamos un poquito de comida, ¿verdad? Del desayuno ahí. Sí. Y café, no haga falta el café. Entonces andamos un poquito medio. Ocupamos despertar, pues. Vamos a subir ya todas las cosas al Asher. Amy ya está aquí. No cabe. Subiendo. Que no cabe. Ya, Amy ya está subiendo aquí la sala. Ok, pues hay que subir al Asher. ¿Mande? Sí, poquito ya, como que está medio fresco. Chequen, si apenas está amaneciendo. Se ve chido el amanecer aquí en Arizona. Se ve chido. ¿Qué? Okay. Asher, pues vámonos. Ah, está tapado. Aquí está el desayuno ya preparado. Huevitos revueltos con carnita, chorizo, según es chorizo este. Chorizo, chorizo italiano, chorizo mexicano, no sé qué chingo sea. ¿Y tú, Amy, tú qué vas a desayunar? Pues ya comí una manzana para empezar bien, pero también tengo un bagel, con queso crema. Un bagel, tiene un bagel, ok. Pues ahorita vamos a darle la comida porque ocupamos un cafecito bien calientito. Aquí también lo tenemos, el cafecito bien calientito, bien cargadito. Y pues vamos a darle porque si no, no va a ser digestión esto. Ok, pues ya decidimos pararnos aquí, ¿verdad, Amy? ¡Qué chido! Está bien chido, chéquense nomás lo que nos venimos encontrando ahorita en la mañana. Mira nomás, chulada de maíz prieto, como dicen en México. Mira cómo se ve el amanecer ahí. Ya, mira. ¡Wow! Qué bonito. Me gusta Arizona, Nevada. Está chido, ¿eh? Sí, estamos más chido, ¿eh? Lo siento, ya. Nevada, pero sí, no, Arizona es mejor. Es la verdad. Es cierto, chéquense. Wow, awesome. Sí, pues ahorita acabamos de parar aquí. ¿Para qué? Pues para ver lo que es la naturaleza. Arizona tiene unos lugares fantásticos que en verdad estoy muy impresionado. Estoy muy, muy contento en verdad de este viaje, en verdad, junto con Amy, que anda ya sacándose selfie. Fíjense que ahorita está un poquito fresco, pero se siente agradable el clima, se siente muy, muy rico, se siente muy chido. Y pues nada más toca pues disfrutar de esto por la mañana. O sea, te levantas y te topas con esto y dices, no manches, te relaja, ira. En verdad, Dios es único, en verdad. Dios es único, en verdad. Ya estamos finalmente en el Gran Cañón, hijos de reverenda. Ok, ahí está el sign, ahí está el escudo, el escudito de National Park, ¿verdad, Amy? ¿Qué piensas? Estoy emocionada, ¿sí? Todavía nos falta como, no sé, unos 20 minutos, ¿sí?, para llegar a la vista, donde está la vista. Estoy emocionada que estamos aquí, que siempre es algo que quería ver. Ok, yay. Perfecto. Pues sí, ya ahora ya estamos aquí, pues vamos a ¿cómo se dice? Vamos a manejar otra media hora más para llegar a nuestro destino. Es un punto en donde se ve el cañón más mejor. Ya, más chido. Más chido porque hay varios puntos, pero esos puntos pues no se ve muy bien. Vamos a ir al punto chido en donde sé cañón, que es los mejores ¿ya? ahí. Ok, perfecto. Entonces, pues vámonos, que si no, vamos a llegar a la noche. Está chido, ¿no? Se ve como
Se siente bosquecito. Chido. Ya. Este es el primer punto. Son 10 puntos donde de la entrada, donde pagas. Este es el primer punto que se llama Desert View. Entonces, son otros 10 más. Pero ¿cuántos kilómetros son? ¿Cuántas millas son? Dijo que... ¿De recorrido? De Ventero. Dice sí. Ventero. 22. Entre aquí y el pueblito. Oh, ok. Hay un pueblo entonces, ¿verdad? Sí, dice que tiene restaurantes, mercado, a lo mejor cafina, comida. Ok. Baños. Ay, aquí hay algo. Restroom. Baño. Ok. Este es como la historia de del cañón, de los primeros güeyes que estuvieron aquí. Este, ¿quién es? John Weasley. ¿A quién será ese güey? Aquí está otro, pero yo pienso que es la historia de los que descubrieron, ¿no? Pues hay que leerlo ahora. Lele, a ver qué onda. Aisher, ¿tú qué opinas del Gran Cañón, ¿Qué opinas? ¿Nada? ¿Nada? ¿No? Aisher, tú estás bien agudo. Amy, ¿entonces qué dice? Pues dice que esta mujer aquí diseñó varios lugares de altura, los edificios, como en este fondo. Aquí. Okay. Diseñó mucho. Yeah. Este hombre aquí es uno de los primeros que descubrió... América. No. Aquí. Partes de aquí del cañón. Okay. No. Yeah. Y dice que le dio el nombre el Gran Desconocido. Oh, yeah. Como no, este punto no estaba en ningún mapa antes porque nadie... Venía por aquí. Sí, era tierra nueva, ¿no? Entonces él descubrió muchos puntos para poner la mapa. Y este hombre aquí dice que estudiaba mucho las plantas y animales que viven. Oh, ah, es interesante. Hay que bien tiradita. Y está bien emocionada. Ok, pues ya estamos caminando rumbo a la vista. Y pues nos encontramos esa torre allá, que se ve muy chida. Es posible si nos dejan subir, ¿no? ¿O no? No. ¿No? ¡Ah, qué gacho! Estaría chido. Y es como, es una torre de vigía, de alguien que ve, no sé por qué esté ahí. Ahorita ahí está la... Es para ver la vista, yo creo. Ya, está la información. Y pues vamos a ver qué dice sobre la torre esta, ¿verdad? A ver. Pues aquí está. Aquí está. La información, Riddling Futures. No sé qué dice, ocupo que me ayudes a traducir. Pues no creo. My English is not very good. Pero vamos a traducir las cosas que vemos. No, ok, pues ahí está la información. ¿Quieres saberlo? Pues, ya. Aquí. Sí, dice que el torre está cerrado. Está cerrada la torre. Yeah. Qué gacho que nos tocó que está nada más que está cerrado. Pero pues. Que haya una tienda que, ¿sí? Donde puedes comprar cosas. Sí, pero mira, allá están las escaleras. Aquí está la torre. Wow, está muy chida. Y aquí mismo hay una tienda. Aquí está saliendo la gente. Aquí mismo. Ya. Aquí está. Tienes que entrar con máscara, pues. Amy, ¿qué sientes? Oh my gosh, es algo... Nunca he visto algo así. ¿No? No, wow. Nunca he visto algo tan así. Esta vista, pues, está un poquito más inclinada. Yo pienso que la que queremos ir está más chida, ¿eh? ¿Sabe? A lo que se ve. Sí, se ve como... Déjenles, tomo. Aquí hay una... Para que puedan ver más cerca. Yo creo que desde aquí se ve mi casa, a ver. Ok, esta es la famosísima Grand Canyon, que es muy popular aquí en Estados Unidos. Chéquense. Wow, se siente una paz muy chida aquí. Ya, yeah, es verdad, increíble. ¿Qué nada quieres? Más el chiquillo no sabe que está en un lugar muy chido. Ya, él lo sabe, él nomás quiere salirse. Siéntalo. Pues aquí estamos. Es una meta más. Salimos, ¿verdad, Amy? Nos gusta mucho viajar, en verdad. Descubrir lugares cuando hay tiempo, pues cuando no hay, pues hay que esperarse nada más. Pero todo con disciplina y con una buena administración puede. Todo se puede en la vida. Entonces, y fíjate que no costó muy caro venir, ¿verdad, Amy? Si vives cerca, pues nada más es manejar la gasolina y comida. Pero como trajimos comida, no estamos... Gastando en mucho. Restaurantes, así. Yeah. Yeah. ¿Qué quieres? Ve la vista, güey. Porque no te vas a. Porque hasta que estés grande vas a venir tú solo otra vez a recordar. Yo no te voy a traer. Ok, aquí está el famosísimo Gran Cañón. Ok, pues ya vimos este punto. Ahora vámonos al otro punto. El que sigue, porque el día nos gusta, ¿verdad?
estamos en el punto. ¿Cómo se llama lo de punto? Mather. Si ven, hay más gente. Es que este punto es muy popular. Aquí es uno de los más visitados, ¿verdad? Sí. Yeah. Es uno de los más visitados, entonces por eso es que hay más influencia de gente. Ahí se ve toda la gente, que ya está la información. Es sobre el lago natural. Gran Canyon Springwater. Yeah. Ah, entonces quiere decir que ahí. ¿Hay agua? Wow. Entonces, esto se está poniendo emocionante, es verdad. Y bebé lo sabe, ¿verdad que sí, bebé? Tú lo sabes todo, güey. Tú lo sabes todo, todo lo sabes, güey. Anda bien, tranquis. Ahorita nos vamos a ir al punto, ¿verdad? Al punto. Estamos un poquito cansados, pero me hace falta café, ¿verdad? ¿Otro? Sí, otro. Ya llevo como... ¿Sabes cuántos llevo ya? Soy bien cafeíno. ¿Quieres más corto? Con poquito me animé. Sí, a mí ya no me hace efecto esa madre. Ahí dice Mather Point y los baños. 5-minute walk. Pero para allá. Ya, por eso. Ya estamos un poquito perdidos. Es que aquí es como que hay un centro de visitantes, pero está cerrado. Entonces. ¿Aquí qué dice? ¿Aquí? Ahí. Que te pongan la máscara. No, en serio. Sí, ahí dice. Pero hay dos años. Dice máscara requerida. Grand Canyon, allá. Oh, cierto, ¿verdad? Ya. Ya, entonces por ahí. Vamos a ver qué pasa. A ver qué pasa más adelante. Amy, ¿cómo estás? Muy emocionada. ¿Emocionada? Ok, ya vamos entrando al punto, ¿verdad? Que se llama ¿Qué? Mather Point. Mather Point. Entonces, deja nomás a hallar un lugarcito. Ahí está viendo. Ok, vamos a ir de aquel lado donde están esas piedras, ponernos allá. Ok, pues vamos a subir aquí en estas piedritas. Piedras las hicieron por lo mismo, ¿eh? Para ponerte en el punto más alto. Me subo aquí. Ay, ok, pues esta es la vista. Es la vista del cañón, del Grand Canyon. Es el punto más importante que hay aquí. Entonces, nos sentimos, bueno, yo me siento muy, muy satisfecho, muy chido, pues, de que estamos aquí, pues, disfrutando de la naturaleza. En verdad, ahorita les voy a hacer otras tomas allá abajo para acercar un poquito más la cámara. ¿Están el tour? Sí. Ya. Está muy chido, ¿verdad? Está muy chido este cañón. No sé si he visto algo tan bonito en mi vida. ¿No? En verdad. ¿Te relaja? Aparte de ti. Ay, gracias, señorita. Se le agradece su comentario. Déjenlo en la caja de comentarios. La verdad, estoy mostrándoles aquí. Y no, se ve extraordinario esta vista, ¿eh? En verdad. Ahí hay otro punto muy interesante. Ahorita vamos a ir para allá. Hay otro punto allá, Amy. Mira. Oh, wow, ya. Ese punto es más abierto. Ya no hay tanto árbol. Creo que siempre la ya. Gente hace fotos allí. Creo que ahí es un punto en donde toda la gente hace ahí. ¿Hay fotos? Ahí. Sí, hay barrera. Pero es muy interesante. Mira, ya puedes ver hasta abajo. Ya, aquí se ve abajo. Wow. Mira, ya está congelado. Puedes ver. Allá está el punto. No, you can go down. En donde está además gente. ¿A qué huele, Amy? Yeah, a marihuana. Ok, pues ya estamos aquí en el punto que les había mencionado antes. Nada más que es un poquito, tenemos que caminar hacia allá. A ver, vamos a caminar. Vamos por allá, al puntacho. Aquí, de aquí se ve todo, bien chingón, mira nomás. Ya nomás, ya se ve bien chido todo. ¿Cómo ves? Wow, miren los colores. Muy chido a todo. Las líneas, yeah.
How's he liking it? He loves it. Thanks. A todo el mundo le gusta bebé. ¿Sabes qué sí, bebé? Eres muy, muy famoso, güey. Pues esto, en verdad, eso te lo lleva en la mente cuando te mueres. No te lleva riqueza, no, te llevas esto, tus recuerdos. Esto es lo que va, señores. Cada vez que se ya maravillosas que Dios nos puso y gratis. Bueno, ya no es gratis, ¿sabes por qué? Porque cobran la entrada allá. $35 por el carro. Hey. You can afford. Tan lurito. Todos están viendo a la chef. Ah, oh, wow. Mira. My God. Es impresionante. Wow. ¿Viste? Pues nos deja un recuerdo, nos va a dejar un recuerdo muy chido, ¿verdad? Esta visita aquí al Gran Cañón. Nunca lo voy a olvidar. Nunca lo vamos a olvidar. Tienen que venir, en verdad, si pueden, no vas a arrepentirlo. Ya, en verdad, es otra experiencia vivida, en vivo, a todo color. Y pues no queda más que regresar a casa y seguir con nuestros planes. Y pues mantenerlos informados de lo que pasa en nuestra vida. Que pronto vamos a hacer otro viaje. Cruzando todo el país. Exacto. Y después pronto México. Vamos a estar allá un ratito en México. Tenemos unos planes ya en mente. Y primero Dios va a haber muchas experiencias vividas. Y pues ustedes las van a disfrutar también, ¿verdad? Ya vamos a compartirles con ustedes. Exacto. Así que nos vemos hasta el próximo video. Bye. Bye.